Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Andrés Vargas. Esta es mi ponencia acerca de la experiencia pedagógica que tuve a través de este semestre del 1604. Esta experiencia es a través del curso de enfoques curriculares de la UNAD. Yo pertenezco a la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y este es actualmente mi sexto semestre en la universidad. Bueno, para contextualizar, esta práctica pedagógica se llevó a cabo en el Colegio Nacional Universitario de la ciudad de Vélez. Estuve trabajando con el docente Myron Reyes, docente de la materia de inglés, y el docente me asignó trabajo con población de grados octavo, noveno y once. Fueron varios grados, más o menos tres por cada uno. 3 grados de octavo, 3 grados de noveno y 3 de once. La metodología utilizada por el colegio actualmente y por el docente Myron es alternancia, debido a que el colegio actualmente sufre de daños de infraestructura y no le es posible volver de manera presencial con la totalidad de los estudiantes. ¿Eso en qué afecta? En que la parte presencial, la parte de los estudiantes que está yendo presencial al colegio, está yendo solamente intermitente de a 15 personas por salón cada día, ya que como tienen problemas de infraestructura para repartir los salones, no puede ir la totalidad de los cursos al mismo tiempo. Y también se están llevando a cabo clases virtuales debido a que hay inconformidad por los padres de familia debido a la situación sanitaria de la pandemia. Entonces, muchos estudiantes están virtuales simplemente porque los padres no autorizan que vuelvan de manera presencial. Ya esperar, digamos, cómo cambia esta metodología el otro año, ya que al parecer el otro año la presencialidad va a ser ya obligatoria, pero este paso de presencialidad se ve obstaculizado, ya que es la primera vez en muchísimos años, creo que desde la construcción del colegio, que el colegio tiene problemas de infraestructura tan graves, que prácticamente está que se cae a pedazos. Vale, estas son algunas estrategias que yo pude denotar en el trabajo de práctica pedagógica de parte del docente Myron, que fue mi docente de acompañamiento de la institución educativa. Como primero, el docente usa elementos didácticos audiovisuales como videos, audios, utiliza en ocasiones fragmentos de películas, fragmentos de series, para aplicarlos tanto en el entorno presencial como en el entorno virtual. ¿Para qué? Para que este material sea llamativo para ambas partes, tanto para la parte presencial como virtual, ya que sería un poco tedioso trabajar dos tipos de actividades, dos modelos de actividades para cada una de las facciones, para, digamos, trabajar una actividad para la virtual y otra para la presencial. Entonces él utiliza actividades didácticas y metódicas que sirvan para ambas partes de la clase, para la virtual y la presencial, que se van llevando a cabo en el mismo tiempo. El docente hace instrucciones cortas para cada clase de manera que el tema sea fácil y entendible. La instrucción es mucho más fácil de explicar en clase porque pues en clase él mismo dirige la explicación, la está haciendo a tiempo real, pero yo que estuve a cargo de los grupos virtuales pude evidenciar que el docente trabaja de manera adecuada los audios, trabajándolos en inglés y en español, para que los estudiantes de la parte virtual también entiendan de manera rápida y eficaz qué se debe hacer en cada actividad, ya que pues puede llegar a ser un poco más difícil transmitir las ideas en el entorno virtual, en los grupos de WhatsApp, pero el docente lo ha sabido manejar de una manera correcta para que no se pierda mucho tiempo del poco que se trabaja, porque actualmente solo se trabaja hora y media, 2 horas con cada grupo semanal. Entonces se hace mucho más ágil la clase. Ya puede llegar a haber clases, dos clases a la semana, o incluso en ocasiones creo que hubo tres, no recuerdo bien. Pero sí es importante que se aproveche al máximo el tiempo porque virtual no se logra trabajar tanto como se hacía antes presencialmente.
Y por último, el docente permite la participación de los estudiantes de manera concreta en un punto de la clase para aprovechar el tiempo de la explicación. ¿Por qué se hace esto? Porque en los grupos virtuales, que fueron los que yo trabajé, sería muy tedioso todo el tiempo dejar habilitado el chat para los estudiantes porque podrían estar saturando de mensajes, digamos, enviando aportes, enviando punto por punto. Y el docente en vez de eso prefirió hacerlo de manera más organizada y los deja interactuar al inicio de la clase y al final de la clase. Al inicio para hacer un pequeño llamado a lista y aclarar dudas rápidas. Y al final de la clase para que puedan enviar algunas inquietudes que tengan del trabajo o directamente envíen los avances que realizaron durante la clase. Y digamos, estas fueron las tres estrategias principales que denoté del docente. Ya diría que estas estrategias son más personales, utilizadas por el docente, ya que pues para esta materia de inglés, para trabajar la virtual y presencial, hay que ser muy específico en las estrategias a usar. Bueno, el modelo y el enfoque. Para empezar con el modelo, el docente Myron, como yo pude notar durante mi trabajo en las prácticas, utiliza un modelo inmersivo ya que la mayoría del tiempo él habla en inglés para los estudiantes. Y pues trata de que los estudiantes entiendan y se acostumbren al segundo idioma explicando y mostrando lo que está explicando, haciéndolo mucho más entendible. Y hace el uso del segundo idioma de manera muy constante, casi 95-90% de las clases, para que los estudiantes tiendan a entenderlo la mayor parte del tiempo. Tiende a ser muy constante este modelo de clases en las clases presenciales, ya que es mucho más fácil que los estudiantes entiendan en tiempo real cuando el docente habla en inglés. Ya que en las virtuales se suele usar de vez en cuando el español cuando el docente manda audios para explicar, para dar explicaciones, ya que puede ser un poco más tedioso y un poco más difícil para los estudiantes entender los audios en inglés. Entonces, él suele pasarse en ocasiones en español o directamente manda el audio de explicación en inglés y seguidamente en español para que los estudiantes entiendan de una vez. Y sea mucho más rápida la absorción de la idea que el docente quiere transmitir. Cabe resaltar que el docente traza esta ruta de este modelo hacia un enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque en cada clase da herramientas y da ítems para que los estudiantes vayan fortaleciendo y armando su propio conocimiento, para que ellos vayan embonando cada uno de los conocimientos extraídos de cada una de las clases y generen un propio conocimiento de estas clases de inglés. Y también considero que tiene una parte de enfoque tecnológico, ya que el docente utilizaba muchas de las herramientas TIC con los estudiantes. Esto se vio más en el semestre pasado, cuando fue prácticamente todo virtual, que el docente hacía uso de muchas herramientas como Zoom, como WhatsApp. Enviaba muchos videos, recomendaba muchas aplicaciones y también utiliza muchas herramientas en el ambiente presencial, pero digamos que ahorita afecta un poco más el uso de estas herramientas en el ambiente presencial, ya que las clases son muy cortas, entonces tiene que ser muy rápido el uso de las herramientas. Pero sí hace mucho uso de herramientas tecnológicas para enseñar inglés con sus estudiantes. Ok, unas referencias generales que yo pude obtener del docente es que establece desde un inicio un ambiente de respeto, pero también de confianza con los estudiantes, lo cual genera un ambiente ameno para las clases. Ya actualmente he podido estar 3 semestres, si no estoy mal, con este mismo docente, y el docente nunca ha tenido ningún problema con ningún estudiante. Al parecer los estudiantes tienden a respetarlo mucho. El docente ha sabido hacerse su lugar. Sin embargo, los estudiantes aprecian el esfuerzo que hace el docente al traerles clases virtuales y a la vez presenciales, porque de por sí ya es difícil coordinar una clase para tantos estudiantes y mucho más en dos metodologías diferentes.
Entonces sí se observa que le tienen respeto y confianza, pero confianza para hacer preguntas, para salir de inquietudes, el tipo de confianza que se debe tener entre un docente y un estudiante, lo cual está muy bien. Y pues afortunadamente no vi faltas de respeto, hasta donde me di a entender el docente nunca tuvo. En una plática que tuvimos el semestre pasado, él nunca ha tenido problemas con los estudiantes. Sí, ha llegado a tener problemas con los padres, ya que pues los padres al inicio de la pandemia sentían que era mucha carga académica la que el docente enviaba, pero el docente se pudo adecuar a reducir un poco la carga, ya que para los estudiantes que en ese momento estaban todos en una metodología virtual. Como segunda referencia, el docente tiene un dominio académico y de la segunda lengua adecuados para el nivel que exige la institución, además de un nivel pedagógico acorde para enseñar la lengua. Esto se pudo evidenciar ya que el docente dio muchas clases vía Zoom durante los primeros meses de pandemia, y ahora en este semestre se pudo evidenciar a través de las clases virtuales, ya que establece modelos pedagógicos y modelos, metodologías y buenos enfoques para que los estudiantes que están en la metodología virtual no se queden atrás respecto a los de la presencial, ya que presencial obviamente mejora mucho más la calidad de la clase. Pero el docente supo adecuar estas clases para que los estudiantes aprendan al mismo ritmo, lo cual me parece algo destacable del docente, que cuenta con herramientas pedagógicas y académicas para el desarrollo de estas actividades. Por otra parte, el docente trabaja a profundidad las falencias de los estudiantes, es decir, que si algún estudiante tiene fallas en alguna de las actividades que se realizan, el docente profundiza para que ese estudiante vea su falla y mejore para las próximas clases y no que se quede estancado con la falla. Y esto es muy bueno para fortalecer las necesidades y los conocimientos académicos que cada uno de estos estudiantes necesita, cada uno de los grupos que está manejando. El docente permite un desarrollo adecuado a los docentes en formación, como en mi caso. En esta ocasión estuvimos dos docentes en formación trabajando con el docente en la institución. Y el docente siempre se permitió darnos el espacio, nos dio los momentos que nosotros necesitábamos para realizar nuestra parte de práctica pedagógica. Digamos que en este semestre estuvo un poco más restringido porque no contaba con tanto tiempo, el tiempo era un poco más limitado porque ya tenía que preparar clases para presencial y para virtual, no como el semestre pasado que solo era virtual. Pero se supo adecuar a esto y pues eso le costó un poco más de tiempo, además de obviamente proyectos personales que pueden consumir tiempo del tiempo libre del docente, que lo cual es entendible. Pero fuera de que el docente tuvo mucho menos tiempo que en el semestre pasado, siempre supo darnos, digamos que ese lugar y ese tiempo de desarrollo que nosotros necesitábamos en las clases de inglés y en la práctica en formación que como tal que nosotros llevamos como docentes. Bueno, para este punto de teorías y propuestas, yo saqué tres propuestas simples que pueden ser importantes para prácticas futuras. Puede que no se realicen para mis prácticas futuras porque ya serían muy cercanas, pero sí pueden ser para practicantes futuros que apenas estén iniciando. Y pues si se llegara a dar el caso de que también pasara para mí, pues sería muy bueno. La primera sería que la institución en la que yo estoy o en la que lleguen a estar demás practicantes pueda dar mayor participación a los docentes en formación cuando se retome la presencialidad. ¿Esto por qué lo digo? Porque por lo menos personalmente en mi institución, cuando se retome la presencialidad, digamos que la carga académica va a ser mucho más alta porque hay muchísimos estudiantes en esta institución. Casi que cada curso está de 40 estudiantes. Entonces, sí consideraría que, digamos, con grupos grados menores como sexto, séptimo, podrían darnos carga académica a nosotros los docentes en formación para desarrollar una práctica mucho más completa
y con eso dar mucho más aporte a la institución que nos está colaborando. Esto ya sería, digamos, que tendría que ser pactable entre la institución, entre el docente en formación, que seríamos nosotros, y entre la misma universidad, porque la universidad también tendría que como avalar esta propuesta para que llegara a suceder algo con la institución. La segunda propuesta sería que los docentes de la institución puedan disponer de mucho más alcance si nos utilizan a nosotros, ya que digamos el rector de mi institución, del colegio universitario, llegó a comentarme que él quería que los grados quinto y cuarto tuvieran clases en inglés con docentes en formación como nosotros. Pero esto tendría que ser pactable con la universidad, que la universidad nos diera el aval, que yo sé que sí, porque los mismos tutores nos han dicho, pero ya dependería de qué tan dispuestos estarían los docentes de estos grados cuarto y quinto y los docentes, perdón, los docentes no, y los padres de familia de estos niños, porque es que es una población muy pequeña. Y digamos que esto también tendría que ser consensuado entre la UNAD y la institución para que fuera mucho más fácil este aprovechamiento de esta propuesta. Y ya como última propuesta, la UNAD puede proponer mejores proyectos en conjunto con las instituciones, ya que, como yo he podido notar, digamos, aquí en Vélez, donde yo vivo, la UNAD y el colegio universitario, tienen muy poco contacto, o sea, es muy poco. Casi nulo el contacto que ellos tienen. El contacto directo que tiene la UNAD con la institución en donde yo estoy, y creo que es en todas, es simplemente enviar la carta de presentación por el convenio que se tiene, pero no se realizan proyectos en conjunto para habilitar mejores oportunidades para los practicantes y que nuestra labor como practicantes sea mucho más conocida en las instituciones de cada uno de estos municipios o ciudades. Entonces sería muy importante que se llevaran a cabo proyectos como estos para afianzar un poco más los convenios y que sea un poco más relevante la inclusión de practicantes en formación como nosotros dentro de instituciones educativas. Ok, para trazar un poco digamos, la importancia de esta ponencia. Cabe resaltar la importancia que tuvo el curso de enfoques curriculares durante mi práctica pedagógica en la institución. El curso de enfoques curriculares nos dio herramientas importantes y nos desveló los enfoques más importantes que se pueden utilizar durante el desarrollo de una clase en una institución educativa. El primer punto que se exploró durante el curso de enfoques curriculares fue la estantería curricular, que fue una parte y un punto más investigativo durante el desarrollo de este semestre. Entonces, nos dan este primer escenario para investigar a fondo de dónde nacen los enfoques curriculares, cómo funcionan y qué tipo de enfoques curriculares hay. Todo esto para ir conociendo un poco todos estos caminos, todas estas vías que existen para desarrollar una labor adecuada como docentes. Como segundo escenario estuvimos estudiando los enfoques curriculares, los cuales ya tienden a en esta actividad ya tendemos a explorar cada uno de los enfoques, ver en qué se diferencia cada uno de los enfoques, los autores que los exponen, cómo cada uno de estos enfoques puede ayudarnos a generar una clase específica para el requerimiento específico y la necesidad específica que tengamos en cada una de nuestras participaciones como docentes. Entonces, es importante esta segunda parte, digamos que para el estudio de las diferentes estrategias, enfoques y metodologías que podemos tener como docentes en el momento de que se nos presente una situación determinada donde tengamos que variar, donde tengamos que ser versátiles con nuestra manera de enseñar, con nuestra manera de explicar en inglés en un entorno de aprendizaje, en un aula de clase.
Como tercer escenario tuvimos la propuesta de diseño curricular, que si no recuerdo mal fue una propuesta a nivel colaborativo, en la cual con los compañeros se diseñaba un diseño curricular muy completo, donde se explicaban cada uno de los pasos para llegar a un diseño adecuado de un currículo de estudio. Considero que esta actividad es importante ya que en caso de que nosotros como docentes querramos en un futuro diseñar un plan de estudios, que es lo más probable, que pues un plan de estudios se necesita para casi todas las trazabilidades de una clase, sería importante tener un diseño curricular como el de esta propuesta, ya que establece una secuencia adecuada, un paso a paso, para diseñar una clase adecuada que cumpla cabalidad con los objetivos del plan de estudios que se quiere llegar a tener. En este caso, un plan de estudios para una clase de inglés de un tema determinado. Entonces puede tener detrás un diseño curricular que abarque los temas y las necesidades que los estudiantes en ese momento requieran y de una manera consecuente para lograr las metas establecidas. Y ya como último punto, que fue el punto que más me llamó la atención y el que más me gustó, tuvimos un escenario simulado en donde se nos ponían las situaciones, digamos, problemáticas que podría llegar a sucederle a un docente en una clase y cómo nosotros lo resolveríamos justificando esa respuesta que nosotros le daríamos. Esta me pareció muy buena ya que este tipo de situaciones van a suceder muy constantemente en un aula de clases, lo cual es muy bueno para contextualizar cómo debemos actuar nosotros como docentes, si estamos actuando de la mejor manera, si de verdad nuestra justificación y nuestra respuesta son acordes a lo que la situación demanda, a lo que la situación requiere. Digamos que me hubiera gustado que hubieran más situaciones, un poco más diferentes, y hubieran habido unas cuantas más para explorar un poco más este componente. Pero sí considero que fue muy importante esta actividad y considero que fue muy enriquecedora para ir mejorando nuestra capacidad de resolver estas situaciones difíciles en un ambiente de práctica pedagógica. Entonces, sí considero que actividades como estas enriquecen mucho al final de un curso como el que fue Enfoques Curriculares. Y ya para terminar, me gustaría agradecer al docente de la institución, Mayron Reyes, agradecer a mi tutora del curso de Enfoques Curriculares, Esther María Pitalúa, y también de paso dar las gracias a los compañeros con los que pude trabajar en este curso. Creo que solo tuvimos una actividad, pero afortunadamente se trabajó bien. Afortunadamente estas prácticas también estuvieron muy enriquecedoras. Digamos, siempre existe en la problemática de la carta de presentación que siempre llega tarde y al inicio se tiene que correr un poco con las prácticas, con la entrega de formatos. Pero digamos que sí se pudo trabajar de manera amena, de manera organizada, como se ha venido trabajando en prácticas pasadas. Me gustaría que las prácticas sigan siendo así, incluso que puedan mejorar, tal vez con las propuestas que di en este video, y que digamos que la UNAD tienda a ser un poco más participativa en este tipo de prácticas pedagógicas y que tienda a soportar un poco más a los estudiantes en formación, a los practicantes. Pero a rasgos generales, la práctica pedagógica siempre me ha parecido un elemento muy importante para el desarrollo de nosotros como docentes y espero que se pueda seguir desarrollando de la misma manera y que siga siendo este proceso enriquecedor para el proceso de construcción de docentes en formación como nosotros. Muchas gracias, esta fue mi ponencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.